Vamos a guardar un poquito de silencio y vamos a meternos en el corazón lo que Alejandro nos viene a decir. Buenos días, respetable presidio, maestros, padres de familia, público en general y queridos compañeros. En este día tan hermoso del 11 de julio del 2014, el Jardín de Niños Mahatma Gandhi está de placeme, ya que una generación más ingresa de entrañable institución educativa. A nombre de mis compañeros y de un servidor, queremos agradecer a nuestras maestras por habernos brindado sus cuidados, comprensión, tolerancia, paciencia y sus enseñanzas. Al convertirnos en niños con habilidades, destrezas, capacidades y autonomía bien definida, con conocimientos para poder seguir nuestra preparación. Gracias maestros por su cariño, gracias papá por su comprensión y apoyo. Ojalá que la felicidad sea el motor que guíe nuestras vidas por los senderos de la superación y la victoria. Muchas gracias. ¡Qué niño! ¿No? Yo tuve que traer escrito lo que voy a decir. Sí, sinceramente. Yo tuve que traer escrito lo que voy a decir, lo traigo acá. Esto es lo que vale, ¿no? Esto es lo que se valora, lo que se aprecia, lo que se ama. Nuestros hijos. Yo soy una maestra con un carácter que sea, qué duro tiene el carácter la maestra, pero soy una maestra muy sentimental, ¿eh? A mí me emocionan las cosas, ¿no? Y los quiero, a los niños, ¿sí? A todos, son 105 niños y los conocemos a todos.